siempre hemos oído este tipo de afirmación especialmente de algunos profesores de inglés se nos aconseja hablar un inglés correcto o formal pero cuando somos expuestos al inglés en acción al inglés que se oye en conversación que se escucha en el cine en la tv escuchamos un inglés diferente un inglés muchas veces lleno de jergas de modismos un inglés a menudo contrario a las reglas que nos enseñaron en las clases y cuando oímos a los profesores y oímos al inglés que se habla allá afuera, nos preguntamos, ¿en realidad es de ignorantes hablar inglés informal o no? Después de que hayan visto este video, ustedes mismos sacarán su propia conclusión. Analicemos este dilema en detalle. En primer lugar, veamos qué es lo que se llama inglés formal. Este es el tipo de inglés académico que se lee en textos, libros, documentos, artículos, que se lee en las noticias. Si nos referimos a un inglés estrictamente formal, aparte de usar una gramática correcta o observar los signos de puntuación, el inglés formal tiene estas características fundamentales: se evitan las contracciones o contractions. Por ejemplo, no se debe decir. It's, sino it is. No es don't, sino do not. No es won't, sino will not. etc. No es wanna, sino want to. No es gonna, sino going to. No se usa por tener, have got, sino have. Un ejemplo con este último: Esto es todo lo que tengo. No se dice, This is all I've got, sino, This is all I have. Se evitan los verbos frasales o phrasal verbs, que deben ser reemplazados por verbos de una sola palabra. Rechacé algunas ofertas. No se debe decir, I turned down a few offers, sino, I rejected a few offers. Se debe evitar los modismos o idioms. Tú eres una persona floja. No se debe decir You are a couch potato, sino You are a lazy person. Couch potato literalmente significa una papa de sofá o mueble. Se debe evitar las jergas o slang. Tengo 50 dólares. No se debe decir I have 50 bucks, sino I have 50 dollars. Recuerden todas estas reglas cuando tengan que redactar una composición o essay si llegan a estudiar en la universidad. ¿En realidad el inglés formal es así de estricto? Pues no siempre. Pero sí deben tener en cuenta que cuando se habla de inglés formal, formal, en una forma general estas son las reglas. ¿Y qué es el inglés informal entonces? Bueno, es simple hagan todo lo contrario a las cosas que dije que no deben hacer en el inglés formal y tienen un inglés informal. ¿Y cuándo se usa el inglés informal? Este tipo de inglés se usa como ustedes ya se imaginan, en la conversación. Cuando uno conversa se pueden hacer contracciones, se usan modismos, verbos frasales, jergas, hasta malas palabras. Como en todo país, es una forma de dar más variedad al transmitir nuestras ideas. Pero ustedes se preguntarán: entonces, si podemos usar un lenguaje informal en la conversación, ¿por qué se nos aconseja a no usarlo? Todo tiene su límite. No hay reglas establecidas que digan: esto es lo que no debes usar en la conversación. Pero siempre hay palabras o expresiones que de algún modo nos dicen: Creo que ya me pasé de la raya al punto que los demás me puedan considerar una persona ignorante sin educación. Los siguientes consejos son míos. Cuando uno está en medio de amigos, uno sabe el tipo de inglés que esos amigos entienden, y por consiguiente uno se da cuenta qué clase de jergas o modismos puede usar. Deben tener cuidado, sí, cuando conversan con personas que ustedes no conocen. En ese caso, sugiero que usen un inglés semi-formal. Y cuando digo semi-formal, les recomiendo que no usen ese lenguaje urbano o callejero pesado, pues la gente va a tener una mala impresión de ustedes. Eso pueden usarlo con sus amigos, si es que ellos usan ese estilo. Por ejemplo, si quieren decir, no tengo dinero, decir algo así como, I don't got no money. Suena muy callejero. I have no money. I don't have any money. O aún la manera informal, I ain't got no money. Suena más aceptables que I don't got no money. Si quieren decir tienes razón y dicen you is right, suena bastante ignorante, aun cuando no tengan la intención y lo dijeran para sonar cool. Simplemente usen lo correcto aquí. You're right. Eviten decir en exceso la palabra like como forma de hacer pausa para pensar. Muchos jóvenes abusan con este like y suena muy odioso para la mayoría. Es cierto que a veces se nos puede salir, pero a cada momento es demasiado. ¿Saben quién dijo esta frase? Soy una persona lista. I'm like a smart person. Esto lo dijo el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando quiso dar a entender a la prensa que él es una persona inteligente. Estas son palabras que, si las dicen, van a sonar como personas de muy baja educación. Algunos pronuncian pedir, ask, como ax, o nuclear, nuclear. Como nuclear. Estos son errores muy comunes en la escritura. Pienso que también deben tener cuidado, pues cada vez que alguien escribe estas palabras incorrectas en el internet, aparece otra persona para corregirlo y a veces decirle de paso que es un ignorante. La escritura correcta está en amarillo: Tu familia, your family. Ellos están viniendo. They're coming. Los amigos de ellos. Their friends. Perder un juego. To lose a game. Debería haberme ido. I should have left. Demasiado peligroso. Too dangerous. Este último nombre se pronuncia es real, que suena similar a es real en inglés, es real y por eso muchos confunden su escritura. En general yo les recomiendo que si desean hablar un inglés bastante informal, ustedes deben tener también la habilidad de expresar esas mismas ideas en un inglés formal, pues va a haber ocasiones en que se van a ver forzados a expresarse en un inglés más alturado, como cuando tienen que trabajar asistiendo a la gente, o cuando tienen que dirigirse a un grupo de personas. Ahora veamos rápidamente otras áreas en donde el inglés informal es bastante usado. Las letras de canciones en inglés difieren en gran parte a las canciones en español. En las canciones en inglés es común expresarse en un inglés informal, aun si las canciones son algo serias, o de amor, por ejemplo. Es una forma de querer llegar a los oyentes hablando su propio lenguaje. Veamos algunos títulos de canciones como ejemplos. Nunca voy a renunciar a ti. Never gonna give you up. Eso no me impresiona mucho. That don't impress me much. No hay nada como el original. Ain't nothing like the real thing. Claro que no todas las canciones están escritas así. También hay de las que usan un inglés formal. En el aspecto humorístico, es común introducir un lenguaje bastante informal para hacer reír. Como en este caso, las mujeres dicen, no, no estoy enojada. Women feel like, nope, I ain't mad. Recuerden que aquí se está usando una forma extrema de inglés informal. No piensen que todo el mundo está siempre hablando así. Está escrito de este modo para que la broma sea más efectiva y graciosa. Cuando se hablan malas palabras, es bastante común también acompañar estas palabras con un lenguaje informal. A él no le importa, he don't give a fuck. Creo que muy pocos van a decir, he doesn't give a fuck. Hay algunos dichos o refranes que son siempre expresados con lenguaje informal, y si uno los menciona, debe hacerlo como están escritos. Este refrán dice: Si no está roto, no lo arregles. If frame broke, don't fix it. Decir "If it's not broken, don't fix it" no suena como el refrán auténtico. Esto no se acaba hasta que se acabe. It ain't over till it's over. Querer decir it's not over until it's over no suena como debe ser. Lo que acabamos de analizar aquí ha sucedido siempre y seguirá sucediendo en cualquier lugar, cualquier país en donde hayan humanos. No se engañen pensando que existe un país en donde la mayoría de habitantes, habla un idioma casi perfecto. Analicen ustedes mismos el idioma en sus propios países y verán que un similar fenómeno ocurre. Muchas gracias por su tiempo y si desean ver más videos, pueden suscribirse. Hasta la próxima.